Lo primero hay que medir, pero el objetivo de medir es llegar a hacer unos planes de minimización que nos permitan pues, reducir esta huella de carbono. Es decir, que este, estamos más cerca del agricultor final, del productor final, porque eso nos permite mejorar la trazabilidad. O sea, como hemos visto que es importante, nosotros pondremos un valor a esta trazabilidad, como Clara ha comentado, ¿no? la importancia de tener una cadena de suministro ética y sostenible. Exigimos mucha documentación y mucha información a nuestros proveedores para mejorar este concepto de conocer qué es lo que hacen, qué es lo que hay, o sea, tener información de... Welcome to Provitalks 2.0. A new season of Provitalks where the complete value chain process of a natural ingredient will be unraveled through Provitel's expertise. Get ready for a journey where innovation and authenticity intertwine to inspire you. Bienvenidos y bienvenidas a Provitalks 2.0. En este nuevo episodio vamos a hablar en castellano, como podéis ver, con uno de los expertos en uno de los puntos más importantes dentro de la cadena de valor de un ingrediente natural. Sí, es Clara. Hoy tenemos con nosotros a David de los Santos, director de QHSE en Provital. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a esta sesión de Provitalks. Bueno, primero de todo, QHCE. ¿Qué significa? <laughs> bueno. no, no, imagino que no todo el mundo sabrá no a ver es una larga no larga historia pero sí que es un verdad que es un concepto que a ver, eh, implica diferentes áreas de dentro de la empresa de Provital implica pues quality health safety environment y entonces como es una palabra muy larga al final vimos que en el mercado una de las cosas que más se utilizan son los acrónimos y por eso pues pusimos QHS en sitios donde se llama el Shi el Q y nosotros decidimos al final pues QHS. y David tú un poco explícanos, explícale también a, a la audiencia un poco cuál es tu trayectoria dentro de, de Provital y cómo hemos llegado hasta este QHS Department. Muy bien, pues bueno, un poco la historia. Viene de que yo hace realmente muchísimos años que estoy en hace este año he hecho realmente 30, 30, 30 años, años, o sea, ya. muchísimo wow. tiempo. <laughs> he hecho, hecho dentro de la empresa una larga evolución, donde empecé pues, en el área de producción, realizando pues, las um, acciones de producción, uh -huh. almacén, preparación de pedidos, muestras. Con el tiempo surgió la oportunidad de, de desarrollar toda la parte de calidad, el aseguramiento de calidad con lo que era la implantación de la SISO 9000 en su época y a partir de ahí pues bueno desarrollamos la implantación de la SISO. Poco a poco empezaron a haber más exigencias a nivel de reglamentación, a nivel de prevención de riesgos laborales, asumí toda la parte de prevención de riesgos laborales. Muy Luego bien. venía toda la parte de medio ambiente que también empezó a, a tener eh, más importancia y relevancia y finalmente apareció toda la, la parte de sostenibilidad. Y más o menos para allá el 2008 aproximadamente, pues empezamos a, tra a tratar temas pues, de RSC en su época y que poco a poco ha ido evolucionando al, al concepto de sostenibilidad. Y pues hoy en día la sostenibilidad es importante, eh, tiene una gran vigencia y relevancia dentro del sector y dentro de la sí, economía sí. mundial. Imagino que el concepto de sostenibilidad sí que es algo más conocido ¿no? para, sí. para todo el mundo. Sí, sí, pero no quizá muchas veces el concepto de sostenibilidad más corporativa, que es algo sí. que os dedicáis en, en el área no tan asociada quizás a producto, ¿no? como se pueda pensar muchas veces, sino asociada a la empresa en general, a, la, a, a proyectos de toda la empresa. Entonces, yo tengo la duda, ¿cómo, cómo se llega a esta un so, un, sostenibilidad corporativa? ¿Qué, ¿Cómo lo relacionamos la empresa, la economía con, con la sostenibilidad? Bueno, a ver, un poco más que nada para ponernos en situación y ¿no? decir por qué hemos llegado a este punto, es importante hablar un poco que hacia finales de los años 80 apareció un, un informe que era el Brunstad, y entonces en este informe se empezó a hablar de lo que era la economía sostenible y el crecimiento económico sostenible. Hasta entonces se había hablado de alguna cosa, pero no mucho. Es en ese momento que empiezan a plantearse que no puede ser que el planeta y las economías cre crezcan de cualquier manera sin tener en cuenta pues, el aspecto medioambiental. Y entonces es el primer momento donde aparece este concepto. Entonces, teniendo en cuenta esto y en la situación que hemos ido evolucionando, pues hay como dos paradigmas, no o sé, sea, habría el concepto de crecimiento y el de crecimiento. Entonces, hay estas dos grandes tendencias. Y dentro de estas dos grandes tendencias hay la más radical y la menos radical, ¿no? Entonces, diríamos, la gente que no cree que hay problemas medioambientales, que esto de la huella de carbono es, es como un rollo y... De este, pues sería la gente extremista que lo que quiere es un crecimiento por el crecimiento y ya está. Entonces, a todo diría, coste, ¿no? Les a todo igual, coste, ellos quieren consumiendo crecer. los recursos. Recursos sí. que sean, teniendo en cuenta lo que haga falta. Este sería un paradigma que, en teoría, pues, no estamos en esa situación. Estaríamos más en una parte de crecimiento sostenible, donde las economías claro. quieren crecer, está claro. Todos los gobiernos, todas las empresas están en una fase de crecimiento, pero no a cualquier de cualquier manera ni a, cu a costa de cualquier cosa, sino pues teniendo en cuenta los aspectos de medio ambiente, sociales y éticos empresariales. Y por otro lado tendríamos la parte de crecimiento, donde hay gente que dice o decrecemos o el planeta no aguanta. ¿no? Los más extremistas se dicen o cambiamos todo o en cuatro días no hay planeta B, el planeta no aguanta, se extingue la humanidad. Y en cambio, pues estaría los menos radicales que dicen: bueno, se puede crecer o hacer un poco de crecimiento de manera que la economía no se resienta tanto, pero serían un poco estas dos situaciones. Y actualmente bueno. estamos en la parte de crecimiento sostenible y por eso los gobiernos y las empresas están implantando un poco el concepto de economía sostenible empresarial, que serían las típicas ESG, que es Environment, Social and Governance. Bueno. Y a partir de aquí, pues desarrollaremos estos aspectos ¿no? de ética, pues a nivel de que las empresas sean éticas, que tengan, pues, en en cuenta la anticorrupción todos esos conceptos a nivel social pues que haya inclusión que las empresas pues tengan en cuenta las personas y a nivel medio ambiente pues que hagan las cosas pues en cuenta el planeta no la claro. huella carbono el agua Un poco, poco sería la situación para ubicarnos donde, donde estamos y está bueno lo, lo que nos comentas es la situación actual y de los últimos años que, que es lo que se ha visto tenemos alguna previsión si Podemos mantener este concepto de crecimiento sostenible de cara al futuro o tendríamos que ir a la balanza de decrecimiento? ¿Cómo, ¿Cómo se A ve? ver, actualmente estamos en la fase de crecimiento sostenible. Está claro que no hay más mejor manera que vaya pasando el tiempo y haya los claros indicadores que nos vayan guiando claro. hacia dónde va. Lo ideal es que nos mantengamos en este crecimiento sostenible, pero no sabemos si en algún momento el planeta nos dirá o los indicadores dirán, oye, hay que cambiar hacia el decrecimiento, en primer lugar sostenible y luego ya veríamos. Está claro que la normativa, la reglamentación está apretando muchísimo. Eh, países donde antes no importaba el medio ambiente ni la sostenibilidad, no sé si ahora verdad. empiezan a preguntar. O sea, de países, yo qué sé, donde realmente no había ningún interés, pues empezamos a tener muchas preguntas, muchas cuestiones. Grandes marcas, grandes empresas, pues están empezando a mover muchísimo este aspecto. O sea, ya estás hablando un poco de la industria cosmética, incluso. Te refieres también a marcas. Sí, sí. Ya no. lo hemos dirigido, de, ya a... Ya lo hemos dirigido sí. a nuestra. A Exacto, nuestra... un poco al sector, ¿no? O sea... Sí. Sí, 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 no, porque yo justamente te iba a preguntar por el futuro en la cosmética, o sea, cómo, cómo lo veías específico para... Vale, sí, un poco más en, la, en el sector nuestro ya más sí, específico, o sea, sí. podríamos ver que claramente nuestros clientes, o sea, los clientes y, y fabricantes de producto final, está claro que, que ven que el mercado está yendo hacia esa dirección, los consumidores también, de alguna manera, están yendo hacia esa, esa línea y entonces tenemos mucho bombardeo de cuestionarios, preguntas, consultas, también estamos viendo que hay un de. Eh, eh, vemos que el mercado está como muy confundido. O sea, la sostenibilidad, es verdad que todo el mundo lo habla, todo el mundo tiene claro que la sostenibilidad es importante y hay que tener en cuenta, pero hay mucho ruido a nivel de que el consumidor dice, vale, ¿qué es la sostenibilidad? Exacto, ¿no? es que es una, sea, eso es una pregunta, ¿no? De... Empezamos a decir, es que sea incluso gluten free, la gente se plantea, es kosher, es halal, es tener una certificación que sea bio, que sea natural, es decir, hay mucha información y tanto etiquetado y tanto que, que el consumidor es como consciente de que le importa, pero a la verdad no sabe qué pedir, ¿no? Entonces, como hay ese paradigma y esa situación, las grandes marcas lo que están viendo es que, decir, oye, tenemos que ponernos de acuerdo y están apareciendo, pues, eh, consortios, eh, donde de alguna manera, pues, hay Eco Beauty Score o el Global Index Impact, donde de alguna manera están buscando indicadores globales para que se le pueda dar al consumidor una información de todos los consumidores de, de cosméticos claro. para que tengan el mismo código y lenguaje, porque si no, al final, ¿cómo comparas unos con los otros? Entonces, están apareciendo a nivel del mercado de cosmético final este tipo de, de ideas de poner datos, datos reales, porque lo que se está viendo es que no podemos hacer greenwashing, no podemos hacer un storytelling vacío, decir por decir, sino lo que queremos es que hayan datos. Entonces, sí. se están empezando a buscar estas informaciones para realmente poder decir qué impacto. Tiene dentro de, del mundo pues un producto ¿no? como el cosmético. Y, y estos consorcios que comentas además están liderados por los principales players ¿no? dentro de, del sector. Correcto. No traeremos a decir ¿no? cada uno quién, quién es, ¿no? pero sí que es verdad que las grandes empresas que forman pues, los fabricantes de productos cosméticos evidentemente se agrupan porque ya les interesa de alguna claro. manera ¿no? tener que su indicador pues, sea el más reconocido. ¿no? Incluso también se han dado cuenta que empieza a haber normativa europea en el cual lo que está haciendo esta normativa europea es utilizar estos indicadores y estos... Eh, herramientas que están creando los grandes consorcios para ponerlas a prueba porque finalmente Europa queda re regular y uh -huh. poner realmente una normativa pues utilizando estas herramientas que hay entonces todo el mundo pues quiere que sea la suya ¿no? claro. entonces pues, tenemos eh, desde normativas como IFNOR en Francia el Global Eco Beauty Score o el Global Index de alguna manera pues que están proponiendo esos indicadores para ser utilizados claro no no pero por lo que dices la mayoría de estos consorcios y bueno son Fabricantes de producto final. Correcto. ¿no? Sí. ¿Qué pueden hacer los fabricantes de ingrediente para ayudar a este consumidor a entender qué significa la sostenibilidad, qué significan estos índices, ¿no? ¿Cómo... Bueno, este planteamiento también lo he tenido yo de <laughs> <laughs> alguna manera. Y dices, vale, con esto qué hago, ¿no? Entonces, a ver, lo que me. sobre todo me sirve como guía. O sea, eso nos tiene que servir como guía. Es decir, un indicador de un consumidor final o de un fabricante de producto final no nos interesa o no nos es útil 100%. Porque una de las cosas más relevantes quizá en el producto final es el packaging. Claro. En que en el B2B pues no en es en nuestro tan caso no nos, no nos afectaría entonces claro uno de los grandes impactos ambientales que tiene el producto final es el envase el doble envase el, el empaquetado entonces una de las causas importantes es que eso de alguna manera pues tenemos que trabajar en ello pero no sería principal sí que nos afectaría la parte de lo que sería el ingrediente, de ¿no? la composición de los ingredientes, de los productos que, que ya realmente lleva. ¿no? Y aquí es donde nosotros pues, nos intentamos ver hacia dónde va. Vemos dos claras tendencias. Una, muy enfocada a lo que sería impacto ambiental y la huella de carbono. Y otra, donde intentan añadir conceptos éticos y sociales. Eso que iba a decir que justamente en la parte de sourcing y de... Es muy importante dónde estamos nosotros. ¿no? Exacto. A mí personalmente me gusta más esta segunda parte, donde no solo se focaliza en la parte medioambiental, que es importante, pero que también que esta parte ética y social, ya que hablamos de las ESG, claro. donde es Environment, son, Social, Son en los global, tres pilares, no para solo uno, para mí sería más, más con más entidad es donde reside la importancia sobre todo del de, de ingrediente, o sea sí. también la parte medioambiental, pero sí sí sí, pero sería un poco hay más peso sí. la parte en... global. Correcto. Vale vale vale. Y entrando en detalles, nos mantenemos donde estamos ¿En, en, en la industria de, de fabricantes de ingredientes activos. ¿Qué acciones vemos que, que se están llevando a cabo, que se están materializando, digamos? A ver, un poco las últimas tendencias y si mira un poco yendo atrás, ¿no? Los últimos años sí que vi que había un cambio hacia la sostenibilidad, pero es verdad que quizás hace dos, tres años había como un popurre o sea, ibas a ver lo que hacían las empresas competencia nuestra, sí. ¿no? O sea, nosotros y la competencia y era un poco observar pues qué es lo que hacían, o sea, veían que la sostenibilidad era importante y hablaban muchísimo, muchísimo de, de sostenibilidad, pero era como como más diga mejor, ¿no? Y entonces había como un popurre de informaciones que decías, bueno, es que la sostenibilidad no es todo, ¿no? Entonces, lo que sí que he visto es en los últimos años, en este último año sobre todo, que hay un cambio. ¿no? O sea, veo que la sostenibilidad empieza a tener ya más claro qué es. Incluso a la hora del lanzamiento de nuevos productos, he visto que había como unas tres tendencias. O sea, Por un lado, empiezan a haber productos que hablan de la cadena de suministro como ético, donde hablan de proyectos, donde hay detrás un proyecto social. O sea, que es, es muy interesante, como, como he comentado antes. Luego tenemos otro bloque de productos, que sería más de upcycling, donde hablan sí. de productos, donde utilizamos un recurso que ya es, ha sido utilizado previamente para generar otro nuevo producto. Y el tercero, que personalmente es el que a mí me gusta y creo que se, debería ser el camino, es empezar a lanzar productos donde se hable de realmente impacto ambiental de ese ingrediente. Empiezan a salir ya algún producto, donde empieza a verse que bueno, este producto es una huella de carbono inferior un consumo de agua inferior que otros productos. O sea, lo que también comento y veo es que es muy difícil hacer comparativas porque no tenemos un yeah. eco score, no tenemos unos valores globales mundiales que sirvan. Pero sí que estos indicadores nos tienen que permitir que dentro de cada empresa podamos decir cuáles productos son más sostenibles a nivel de impactos ambientales respecto a otros. Y eso yo creo que es la tendencia y hacia dónde deberíamos ir. Sí. Un, un poco eso un po también lo que se encontraba el, el consumidor no hace unos años. Claro. De lo lo que comentabas antes sí. de sostenibilidad, ¿qué es en concreto? Pues quizá un poco las empresas también estaban aquí en este debate de, sí. bueno, quiero hacer algo, no sé muy bien cómo sí. enfocarlo, pero. Yo creo que el paradigma un poco ahora viene a que hasta ahora se ha hablado mucho y se dicen cosas, yo creo que ahora tienen que haber datos, Más, datos de, reales. De acciones y en acciones Y que yo me digas, vale, esto va bien, pero ¿en qué impacta? No? Quiero ver un valor, quiero uh -huh. ver un dato y algo que me indique, que es no simplemente cuéntame una historia, sino indícame en eso que ha mejorado el planeta, en que ha ido mejor todos los parámetros que, que puedan ser relevantes. Sí. Y añado también que dentro de nuestros proyectos eh, relacionados con sostenibilidad, sí que es verdad que parte de nuestros clientes cada vez están más interesados en lo que contamos que les podamos explicar realmente el impacto con, con, con datos reales para que ellos puedan entender exactamente estas acciones, cómo repercuten. Correcto. A ver, una de las tendencias que hemos visto, sobre todo en tema de sostenibilidad, es muchísimo interés, sobre todo evidentemente como todo en la vida, empiezan por las empresas más grandes. Mm. Las empresas grandes empiezan a bombardear a nivel de sostenibilidad, incluso nos hacen auditorías éticas donde incluyen varios aspectos de medio ambiente, de sostenibilidad, éticos. Y entonces, pues, hay un gran interés por esas empresas. entonces... Realmente quieren que les demuestres, que les informes y que les digas con datos reales lo que estás diciendo. No les sirve. Bueno, ¿esto de qué va? ¿no? Con cuatro ideas me quedo conforme. No, claro. te envían cuestionarios donde quieren valores y datos de todos los parámetros ambientales habidos y por haber que, que yo digo, no Sí. Además estaba, cuando has dicho lo de los fabricantes, cómo los fabricantes se interesan cada vez más. Esto también viene dado por lo que decías del consumidor, que cada vez está más interesado y cada vez sabe más lo que antes sí. era sí. desconocido ahora es conocido y quieren un dato específico incluso el consumidor está buscando ¿no? a veces sí, sí. Ese... vemos que el consumidor ha cambiado es decir y, y la idea es que irá cambiando o sea el consumidor evidentemente pues el más joven pues está más formado sabe y es más consciente del planeta de cómo está funcionando y cómo va y entonces aparte de lo que he comentado anteriormente que tiene mucho pupurre y mucho ruido a nivel informativo y de conciencia sociedad Sabe que le importa. También conoce cada vez que tienen más poder de compra, ¿no? que si los influencers, que TikTokers, saben que cuando dicen algo, el mercado reacciona. Entonces, sí. ese poder también lo saben y lo conocen. Y entonces, pues bueno, yo creo que es importante que sabemos que ellos van a ser cada vez más conscientes, es importante que ellos estén formados, que vean que las marcas y las empresas de alguna manera van alineados con esas tendencias. Y evidentemente, que yo creo que el mercado lo que va a hacer es también poner claro para que ellos tengan claro qué es la sostenibilidad y el medio ambiente. ¿no? para que cuando digan algo no vayan a hacer alguna cosa que vaya en contra de las marcas. Yo creo que esa un poco también es el poder del consumidor y que el, el fabricante el cosmético conoce un poco cómo van a ir esas sí. tendencias. Sí, aunque yo siempre he querido preguntarte, ¿no? o sea, yo trabajo en marketing, se, esta uh -huh. parte del consumidor y lo que quiere sí. y lo, cómo se lo damos, pues digamos que a nivel de producto lo, lo, lo trabajamos mucho. Pero sí, claro, en cada lanzamiento. En cada lanzamiento, evidentemente, <laughs> sí. pero... ¿Cómo nos avanzamos a esas tendencias? ¿no? ¿Cómo en Provital? Porque esto en se ha visto. ¿Cómo se avanza a nivel de sostenibilidad a lo que querrá el consumidor de aquí a unos años? A nivel estratégico, ¿qué acciones eh, se pueden hacer para, para avanzarse y para ir más allá? Claro, momento? yo para mí, pues, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Vemos el mercado que hace, los consumidores, los clientes, un poco, pues la, la idea yo creo que es definir una buena estrategia de, de sostenibilidad. Eh, es importante tener claro quiénes son los stakeholders ¿no? las empresas, part las, las partes par interesadas o participantes eh. de alguna manera para saber qué es lo que se interesa, ¿no? pues sabemos que los consumidores tienen este interés, que los clientes tienen otro, los proveedores, o sea, incluso internamente qué es el interés la, incluso el mercado, competencia, o sea un poco ver qué es lo que pasa ¿no? y a partir de aquí yo creo que es interesante definir una buena estrategia dentro de la empresa que esté alineada evidentemente con las políticas y, y ideas de, de la propia el del propio negocio y a partir de aquí un poco pues definir ¿no? diferentes áreas estratégicas de trabajo en nuestro caso hemos definido cinco pero bueno pueden ser cinco yo siempre aconsejo que sean tres máximo seis porque si no de alguna manera también se desarrolla demasiado y quizá hay una diversificación demasiado grande. ¿no? En nuestro caso hemos decidido cinco, cinco áreas estratégicas uh -huh. donde desarrollamos estas ESG, ¿no? las Environment, Social and Governance. Hemos definido pues, la primera para nosotros sería la gobernanza. ¿no? Nosotros siempre hablamos de, del do-care y del take-care. Entonces claro. pues nosotros hablamos del take-care of the governance ¿no? y de las éticas, la manera de, de gestionar la empresa. Luego hablamos del ecodiseño y del desarrollo de productos. En tercer lugar sería todo lo que haría referencia a la producción de, de nuestros ingredientes y de la manera que ayude a la, a la continuidad del planeta, por lo tanto, fabricar de forma sostenible. En cuarto lugar, sería toda la parte de la cadena de suministro, como Clara ha comentado, ¿no? la importancia de tener una cadena de suministro ética y sostenible. Y últimamente, pues, el take care de, de las personas ¿no? y tener cuidado de, de las personas dentro de Pervital y fuera. En este caso pues nosotros definiríamos esas cinco estrategias y a partir de aquí pues bueno, lo que es importante es comunicar, comunicar nuestra estrategia, definir buenos objetivos, buenos indicadores y hacer pues un seguimiento, ¿no? Porque no digo, claro. he hecho esto y ya está, ¿no? Pues que yo tenga un seguimiento, hacemos memorias de sostenibilidad donde implicamos to todo lo que se está haciendo a nivel de objetivos, indicadores, KPIs, ¿no? Y un poco pues ir informando. Y nosotros hemos desarrollado pues la política, las memorias anuales que colgamos en una web que hemos creado de nuestro impacto, y donde definimos también diferentes proyectos que vamos desarrollando para que pues, el, quien quiera verlo pues, tenga claro, con datos reales de todo lo que estamos haciendo dentro de ProVital. Claro, es que parece una no parece una tontería, ¿no? pero parece como lo menos importante la parte de la comunicación mm. pero creo que es clave justamente sí. para, para avanzarse y para educar justamente a un consumidor que vaya sabiendo sí. más, que se vaya siendo más conocedor de, de lo que pasa y que exija después a, claro. todo, a, todo, el, a todo el mercado Sí. sí, porque a nosotros a lo mejor en, este, en esto que comentas, no, nos dimos cuenta eh, en una, entre diferentes actividades, actividades que hacemos, como consultar a clientes, ¿no? opiniones, no, y vimos que hacíamos muchas cosas a nivel de medio ambiente de sostenibilidad y nos dimos cuenta de que no comunicábamos. Nadie, y, nadie lo sabía. ¿no? no lo sabía. Entonces le preguntaba al cliente y decía, no, pero vital, no, no hace sostenibilidad o no hace medio ambiente. Y me decía, con todo lo que hacemos, no. Y entonces, bueno, también eh, trabajamos con el departamento de marketing para de claro. definir cómo podíamos mejorar, es, ¿eh? no. Y hacer unos buenos planes de comunicación, de decir, oye, no vamos a bombardear el mercado, porque tampoco no es interesante empezar a bombardear y decir y vivir diciendo, yo considero que no es bueno. Pero sí que es importante comunicar, porque sí, si sí. haces cosas hay que comunicar. Y entonces yo creo que es también una de las acciones importantes de decir, hago, comunico, también controladamente. A ver, marketing, vamos a hacer una prueba. ¿Dónde <laughs> pueden encontrar esta memoria de sostenibilidad? Hombre, muy fácil. Es, <laughs> el menú, menú de la web, our impact lo tenemos ahí, <laughs> our impact y directamente desde pues our impact ahí. La... Ya sabéis dónde encontrarlo. La verdad, yo os lo recomiendo porque hay un material muy interesante. Que bueno, como habéis escuchado, aburridos no estáis en el mm, departamento. No, no, hay no, mucho no, no. trabajo. <laughs> sí, sí, sí. Y al final en, en la memorial pues es un poco recoger todo todo lo que se ha estado haciendo y es muy interesante también, como decías tú no. el seguiment para ver la evolución no? Si compares con les memòries més anteriors, més anteri sí. an anteriors. Sí, sí, sí. Ahí se ve mucho la sí. la evolución. Pues sí, como comentas, la verdad que sí que es mucho trabajo. En el departament som cuatro persones i que vamos a ya, a tope, es, que eso, digo, eso que digo bestia. yo. Y, y sí que hay una clara evolución, está claro, ¿no? En el 2008, cuando empezamos con las primeras memorias de RSC en su época, pues eran sencillas, fáciles, contemplábamos muchos aspectos, pero bueno, tenían otra estructura. Actualmente hemos evolucionado. Eh, yo considero que además es importante hacer memorias que estén basadas en indicadores y normas que sean reconocidas claro. internacionalmente. Entonces nuestra memoria está basada en los GRI, en los Global Report Initiative, entonces de alguna manera pues también dar validez a, a lo que hacemos, ¿no? A decir, no, hago una memoria pues como yo quiero, no, ¿no? O sea, sí, intentamos seguir estándares que sean reconocidos y que sean de alguna manera comparables, ¿no? Entonces es importante que hagas lo que hagas de alguna manera siempre tengas un respaldo basado en alguna norma claro. internacional pues que dé validez a, lo, a, la, a la faena o a los datos que estamos dando. Entonces, así ya un poco a modo resumen, digamos, ¿qué recomendaciones o qué est estrategias debería seguir alguien interesado en desarrollar este concepto. de que tú dirías que es lo más a importante. A ver, para mí lo más importante. Primero tener el apoyo de la alta dirección. O sea, claro, que, aunque sea muy típico y tópico, pero es importante, ¿no? O sea, es decir, que la alta dirección tenga interés. A, en nuestro caso, pues claro. es, es algo que provital desde el ADN y toda la vida ha sido un concepto que ha existido. El concepto de naturaleza tener en cuenta a las personas, cuidar el medio ambiente ha existido. Esto forma parte del ADN. Pero sí que es importante tener el apoyo de, de la dirección, saber que vamos allí, participar en ese desarrollo como un stakeholder. Este más, ¿no? O sea, la alta dirección tiene que tener claro y apoyar en todo momento este aspecto. Importante, como comentaba Clara, ¿no? Comunicación. O sea, tener claro que, que hay que hablar de lo que se está haciendo y, sobre todo, también hacer partícipes a las personas que intervienen dentro de la empresa, ¿no? Porque muchas veces, oh, hacemos una política y no participa el personal. Entonces, yo creo que es importante preguntar, hacer que ellos participen, aporten ideas, que también vean que una política que van a tener que aplicar ellos, también estén participes, no, claro. de alguna manera. Entonces yo creo que eso es importante. Y último para mí sería pues el hecho de definir objetivos claros, KPIs y hacer un seguimiento, porque si no al final si hago algo y no lo persigo y no tengo datos pues no queda, sabe. queda ahí no solo sabe. y ya Exacto. está. Yo creo que estos cuatro aspectos serían los más importantes y relevantes. A mí me gustaría sacar un, un tema que lo has comentado antes y creo que sí que la audiencia y tanto el consumidor como el mercado a nivel global no solo en cosmética lo, lo conoce y que es, digamos que es un tópico bastante conocido que es la huella de carbono la Trending topic. la <laughs> famosa huella de carbono famosa um, huella de carbono cuéntanos un poco vale. tú que estás experto en materia exactamente qué es la huella de carbono pues bueno a ver antes de, de pasar a explicarte un poco la huella sí retomando un poco la estrategia general no digamos que eh, aparte de la huella lo que hemos comentado a nivel de ProVital, es como muy importante tener una única estrategia a nivel de sostenibilidad, en el cual tengamos como un doble beneficio. Buscamos el beneficio empresarial, o sea sí. que la empresa le importe la sostenibilidad y por lo tanto eh, le permita estar en el mercado y por lo tanto también vender más. Y también de alguna manera que tenga un beneficio a nivel del planeta, o sea que lo que hagamos también tenga beneficio. Y en eso pues directamente tendríamos la huella de carbono. Es una de las cosas que importa últimamente más en el, en el planeta y en el mundo, o sea todo el mundo habla de huella de carbono, del calentamiento global, observamos que el clima realmente está cambiando. Uh, hay gente que te dirá que no, que esto es falso, que esto es una tontería, pero bueno, sí que es verdad que vamos viendo que los indicadores y hay bastantes tendencias y muchos expertos que hablan que el tema del concepto del cambio climático real y que el planeta realmente no va bien en este sentido. Entonces, la huella de carbono es algo que eh, ha venido para mí para quedarse y es importante pues desarrollar o definir cómo hacerlo. En nuestro caso, que hemos hecho? Es un concepto... Es complejo. Yo siempre recomiendo que tengamos un experto que nos ayude, porque si no, a veces empezamos, como has comentado, tenemos mucha tarea, mucha faena, pero necesitamos alguien que nos guíe y nos oriente claramente hacia dónde tenemos que ir. Entonces, hay diferentes aspectos. Hablamos del alcance 1, 2 y 3, y tampoco entraremos en detalle, pero cuando hablamos del 1 y 2 sería como muchos datos internos de lo que hacemos en la empresa, vale. y el alcance 3 sería todo lo más externo, todo lo que compramos, utilizamos y todo lo que vendemos. Sí, al final, yo creo que el mayor a ver, en función de qué industria, ¿no? Pero quizá el tema transporte tiene, un, tiene más, un peso es el muy más importante. Relevante. Pasa que a la hora de empezar o, o abordar ese tema, como puede ser muy complejo, yo siempre recomiendo no empieces por lo más complicado. Vamos yeah. a empezar por lo fácil, ¿no? Entonces, hace de alcance uno y dos. ¿Vale? será más sencillo, pero ya empezarás a, a mover datos, a, a hacer cosas uh -huh. luego pues bueno, sé un poco ambicioso y empiezas a trabajar con el alcance 3 cuando empieces con el alcance 3 también te diré no empieces con todos los datos, nosotros el primer año hicimos dos empresas de todo el grupo, además a, hicimos solo el 80% de las materias primas y el 80% de los productos acabados, vale, relevantes no poco imagino, a pero... poco vas avanzando y actualmente estamos haciendo todas las empresas del grupo con un 95% de datos pero bueno, al principio pues yo que sé, humilde claro. y, y pues bueno vamos a hacer un poquito menos pero lo importante yo creo que es empezar es empezar y, y a nivel de ProVital, como además de medir cómo se compensa o qué, qué acciones hay no para, para reducir esta huella exacto. de carbono uno de los objetivos que yo siempre digo no la huella de carbono para qué sirve bueno pero lo primero claro, tienes, de todo, el, tienes el dato ¿no? <laughs> y ahora qué? Que exacto lo primero hay que medir pero el objetivo de medir es llegar a hacer unos planes de minimización que nos permitan pues, reducir esta huella de carbono. Claro. Evidentemente que estos planes de minimización tienen que tener pues, un medio largo plazo, porque no podemos hacerlo todo de golpe, pero sí que hay que tener esa visión, ¿no? es decir, yo tengo mi huella de carbono y a partir de aquí hago una proyección de futuro de qué puedo hacer para ir mejorando, ¿no? pues, yo que sé, cambios de equipos como calderas de, de calefacciones, puedo hacer cambios a nivel de procesos, como, ¿no? procesos o puedo cambiar incluso mirar cuáles son los envíos que hago, los aéreos, cómo los puedo agrupar, o sea, hay muchas acciones claro. a realizar o incluso pues mirar los ingredientes, ¿no? evaluarlos para ver cuáles son más sostenibles y menos sostenibles. Proveedores, como que proveedores, o sea, hay muchas muchas acciones realmente a hacer y hay que hacer un plan con un poco de responsabilidades uh -huh. y y definiendo todo lo que se puede hacer. También para mí es importante que cuando haces la huella de carbono, pues igual que te he comentado la memoria, no pues que tengamos una empresa externa que verifique el valor, no porque claro. si no yo hago una huella y ¿quién dice que está bien hecha, no entonces es importante... No puedes maquillar muy bien. Entonces yo creo que es importante tener una verificación externa que dé validez, es ¿no? decir, oye, yo he hecho unos cálculos con alguien que me ha ayudado, pero ven, me lo miras y me verificas que la huella realmente tiene, tiene su valor. Pero para mí lo más importante y hacer la huella de carbono es... Un poco lo que decíamos, ¿no? Eh, anticiparnos, porque la huella para mí eh, actualmente es voluntaria, o sea, no solo lo hacemos de forma voluntaria, no hay una normativa exigente que nos pida que lo debamos hacer, pero el futuro yo creo que va a bajar la exigencia y a lo mejor si ahora lo hacen las grandes empresas, pues poco a poco irán bajando a las medias, a las pequeñas y, y ahora lo que es voluntario. Que ¿Qué será? Sí. Y entonces más vale hacerlo voluntario y a tu ritmo que cuando es obligado venga todo el mundo bueno, a correr No, está dentro de la rueda, ya no será nada Correcto. especial para nosotros. Sí. Y entonces hasta ese momento que vayamos haciendo las, los planes de minimización, actualmente lo que hacemos es offsetting, que es la, la parte de compensación, que en nuestro caso, pues bueno, como Provital tiene esta estrategia de entre naturaleza y tecnología, pues hemos decidido hacer dos proyectos, uno tecnológico y uno más de naturaleza, pues hacemos pues la restauración de los manglares en Pakistán vale. y otro pues que sería un cambio pues, de todo lo que sería la calefacción en los proyectos que están haciendo también en China. Y así, de alguna manera, pues mezclamos esta parte de tecnología y naturaleza como hacemos nosotros en nuestros productos. Sí, ¿no? sí, sí, exacto. Y a ver, si hacemos el ejercicio de antes, porque has dicho muchísimas cosas, ¿eh? <risa> <risa> eh, si hacemos el ejercicio de antes de resumir o, o dir, decir tú lo, lo, lo que te parece más interesante de calcular y después hacer ciertas acciones para minimizar la huella de carbono... ¿En qué lo resumirías? Que le di a una persona que una persona, una empresa que, sí, que sí. quiere empezar, ¿no? O sea, yo por un lado le, le diría pues que empiece eh, con el alcance 1 y 2, que no se quede allí, que con el tiempo empiece a ir al alcance 3. Desde mi punto de vista sería sobre todo que tenga un experto externo que lo ayude en el, en el proceso y, y que bueno y en los planes de, de minimización sobre todo que ayude. A, no que ayude, sino que haga partícipes a las personas de la empresa, porque ellos realmente son los que van a ayudar a saber dónde se puede mejorar, ¿no? desde re reducciones en transporte, reducciones en tecnologías que podemos hacer, mejoras de procesos. O sea, ellos realmente son los que lo van a poder decir. Yo creo que es importante esa parte de aquí. Porque estas empresas que comentas, externas, que valor, valoran las sí. huellas de carbono, son lo hacen... Eh, ¿Es algo que esté estandarizado mundialmente o, sí. o está estandarizado por sí, áreas? Sí, Normalmente la, la huella de carbono existen la, las ISO, la ISO la 14065, de alguna manera pues son... Un normas que exigen cómo tiene que estar todo esto tipificado, entonces cuando tú haces el cálculo de la huella de carbono tienes que seguir la normativa con los puntos que te dicen, que englobaría estos alcances que hemos, hemos dicho nosotros, el 1 y el 2 y el 3, el sí. pero ellos lo ponen en diferentes puntos y lo van agrupando por diferentes temáticas. Evidentemente que todo esto está muy estructurado y cuando viene una empresa externa que es certificadora, pues lo que verifica es que cada punto esté donde le toca, que esté calculado de la manera conforme claro. a partir de datos verídicos y de demostrables no y digo no es que mi consumo de electricidad es ese bueno, de dónde ha salido pues te verifican pues las facturas el consumo los kilos de productos utilizados de dónde viene o sea es un poco una verificación evidentemente no exhaustiva y del 100% pero que sí que es un muestreo que da validez a los datos que tú has utilizado y la metodología que has utilizado para hacer el cálculo y para, para Provital, comentabas la parte del plan de minimización ¿no? a medio y largo plazo. Correcto. ¿Qué podríamos destacar, por ejemplo, de, de Provital con acciones concretas que hagamos hecho y hayan tenido buen resultado en cuanto a minimizar nuestra huella de carbono? Por ejemplo, pues, eh, la instalación de placas fotovoltaicas, un claro ejemplo. ¿no? De, evidentemente, en nuestro caso no hemos podido hacer el 100%, porque las instalaciones no nos dan por más, pero sí que hemos conseguido reducir un bueno, no reducir, utilizar un autoconsumo de un 15, 20%, depende vale, de la época claro. del año. Entonces, bueno, es un, un reducir un impacto en el que yo genere mi, mi propia electricidad. Por ejemplo, también estamos haciendo reagrupación de envíos, de manera que podamos utilizar envíos de, de una sola vez o incluso a países donde hemos detectado que se están haciendo envíos aéreos mmm, simultáneamente y, y frecuentemente, pues agruparlos, buscar maneras más eficientes, por claro. grupos por barco o por carretera. Entonces se ha buscado, ¿no? de alguna manera, la planificación de nuestros clientes nos ayuda a nosotros también a planificar y mejorar la huella de carbono. Hay otro tema que, que, que me gustaría sacar, que también creo que es bastante conocido para todos, que es el tema de la, la trazabilidad. Sí. En nuestro caso hablamos de la trazabilidad de las materias primas. Que, que utilizamos en nuestro proceso de, de producción no para sí. la transformación previa hasta tener nuestros productos. A ver, la trazabilidad es un tema, un tema que ahora últimamente pues vemos que los clientes tienen mucho interés. Entendemos que también viene porque el consumidor final le empieza a interesar muchísimo claro. de dónde viene todo. Eh, en otros eh, tipos de industria existe el supply chain o el blockchain, ¿no? de alguna manera, eh, que está muy bien, ¿no? y, pero en nuestra industria esto no es fácil. Pero sí que existe esta tendencia o que quieren saber muchísima información de qué es lo que pasa en toda la cadena de suministro. Entonces, en Provital, que Estamos haciendo? Pues estamos intentando mejorar esta trazabilidad. Tenemos unos eh, procesos de homologación donde exigimos mucha documentación y mucha información a nuestros proveedores para mejorar este concepto de conocer qué es lo que hacen, qué es lo que hay. O sea, tener información del ingrediente, ya sea del agricultor final, del productor, para tener toda esta información es, es relevante. Y entonces eh, consideramos que, claro, hay que pedir pues, documentación que evidencie, certificaciones, RSPO, halal, todas las informaciones que que nos den ¿no? trazabilidad y conocimiento del ingrediente final que estamos eh, realmente comprando. Otro de los objetivos que también tenemos a nivel de estrategia sería un poco ir mejorando este proceso de que tengamos una cadena de suministro más corta. Es decir que este, estamos más cerca del agricultor final, del productor final, porque eso nos permite mejorar la trazabilidad, mejorar el conocimiento claro. de quién hay detrás. Y, y la panacea ya, pues, es hacer proyectos concretos con mmm, entidades o sociedades o comunidades que realmente hagan nuestro ingrediente. Esa es la trazabilidad total, en el que yo conozco el ingrediente, qué es lo que hacen, cómo lo producen y el origen y todo pues Sería un poco esta la tendencia de evolución, cómo vamos viendo que el mercado exige y cómo vemos que el mercado también va realizando. En este caso, nosotros tenemos varios proyectos, ¿no? Sí, de hecho, me encanta que saques este tema de los proveedores y cómo nos aseguramos ¿no? que nuestros proveedores trabajen como nosotros queremos que trabajen, ¿no? o que, que, que estén alineados con, nuestras, con nuestros valores y nuestra estrategia. Okay. Entonces, cómo les trasladamos a los clientes este conocimiento que nosotros tenemos, esta, esta trazabilidad que nosotros hemos conseguido a través de eh, contacto directo con... con a ver, con eh, en una de las otras áreas que estamos trabajando, digamos a nivel de los proveedores y la cadena de suministro, sería la evaluación de la sostenibilidad del ingrediente. ¿Vale? Como forma genérica, como siempre, es decir, ¿y qué quiere decir esto? ¿no? La sostenibilidad del ingrediente. Pues bueno, lo que estamos haciendo es trabajando también con expertos especializados en el tema de evaluar qué indicadores o impactos medioambientales puede tener un ingrediente en el planeta una manera para poder ver las diferencias entre un ingrediente por ejemplo cuando hablamos de solventes cuál es mejor solvente, cuando hablamos de activos, cuál sería mejor activo o la mejor planta o cuál sería el mejor conservante entonces queremos con datos, datos reales porque al final lo que hemos dicho es que necesitamos datos claro. entonces necesitamos un experto que nos ayude, nosotros en esta línea estamos trabajando con grandes bases de datos en el cual pues yo que sé, bases de datos que son como Ecoinvent o podemos tener el Ag el agribalis, que es de Francia, entonces son indicadores o herramientas que te sirven para poder determinar tu proceso donde estaría. Y a partir de aquí hay otras metodologías como el Tracy, que se utiliza mucho en Estados Unidos, o el Recipe de Europa, que también nos permite evaluar. Nosotros en este caso hemos evaluado 33 indicadores, o sea, son muchísimos. Wow. 33 indicadores tenemos a nivel de impacto medioambiental, de los cuales vamos a escoger. 5 o 6, los que consideramos más relevantes, porque bueno, no podemos trabajar no. con 33, no todos los indicadores son iguales de importantes, pero sí que es verdad que como vemos que el mercado, cada uno pregunta lo que quiere y le interesa una cosa diferente, pues nosotros tenemos toda esa batería de información para quien quiera podérsela ofrecer, pero sí que nosotros diremos para nosotros y si consideramos teniendo en cuenta lo que hemos dicho, el, el Eco Beauty Score, el Global Index, vemos, viendo qué es lo que interesa, pues nosotros hemos seleccionado pues, la huella de carbono, el consumo de agua el land use y la euroficación eh, del agua, que eso permite saber pues, qué carga de nutrientes vale. tiene la proliferación de algas y por lo tanto un agua menos potable, menos utilizable. Entonces consideramos que estos para nosotros serían bastante relevantes y entonces a partir de aquí lo, lo, hay otros aspectos que también consideramos bastante relevantes. Por ejemplo, sería la trazabilidad, o sea, como hemos visto que es importante, nosotros pondremos un valor a esta trazabilidad, o sea, nosotros sí si tra trabajamos con un proyecto como hemos comentado, ¿no? Que trabajamos con un agricultor final o un proyecto que, que trabajamos con una comunidad, tendremos una trazabilidad total, un 100%, por lo vale. tanto la puntuación ahí será muy alta. Mientras que si trabajamos con un trader en el cual nos dice, bueno, esto viene de aquí o de allí y no tienes una certeza 100%, pues tendremos una puntuación en trazabilidad muy baja. Luego sí. también nos puede importar pues, la naturalidad del producto. Vemos que el producto que sea natural, pues también es otro parámetro que consideraremos. Y luego, evidentemente, tenemos aspectos como el upcycling, el proyecto que sea ético y sostenible pues esos aspectos también se tendrán en cuenta, de manera que podamos al final obtener valores individuales de huella carbono, agua y tal, y un valor global que podamos decir, pues mira, este producto respecto a nuestra cartera de ingredientes, pues está aquí arriba o está aquí abajo y poderlos utilizar. Al final esta información, ¿para quién será útil? No? Pues claro. para compras y para el departamento de I+D que cuando tenga que desarrollar un producto pues diga, pues bueno, voy a utilizar los ingredientes procesos que mejoren la sostenibilidad. Claro. Y poder comparar, ¿no? Poder comparar, poco? siempre dentro dentro de nuestra empresa. Nosotros nunca podemos comparar, comparar con otra empresa porque los cálculos son ah, individuales. No, no, yo ya se me cuando exista un indicador global en el mundo, que igual algún día existe, se podrían comparar productos entre diferentes empresas pero actualmente la única comparación sería dentro de nuestra cartera ver qué es mejor Exacto. y que es peor para lo que sería el planeta. Justo, es que justo te iba a decir eso, que esto es muy innovador dentro de, de la sostenibilidad y por lo tanto sí. se está gestando aún. Sí, es algo muy, muy, nada... muy nuevo, la normativa vemos que está yendo a esa dirección, empiezan a hacer pruebas, pero yo creo que hasta 2025, 26 o 27 no habrá algo, al menos en nuestro sector, un poco con, con peso suficiente. Bueno, nos vamos adelantando un poco siempre claro, a... Claro, eso digo. Esa es la idea, ¿no? un poco, por lo menos ¿verdad? ver que, que vamos en línea ¿no? y en sintonía de, de las tendencias un poco. Un poco más, más pioneras en este aspecto. Vale, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando ¿no? a nivel in interno, hay un concepto que has mencionado un poco más al principio de de del episodio, que comentabas el tema del ecodiseño. ¿no? Entonces, un poco, ¿lo puedes poner en contexto a nivel interno de nuestros procesos qué, qué significa el tema de tener en, en cuenta el ecodiseño. A ver, en este caso, pues bueno, volvemos a, a lo de antes, ¿no? Un poco en la cadena de suministro. Hemos evaluado, pues, todo lo que serían los ingredientes. Tenemos el impacto de sostenibilidad de su ingrediente y lo que vamos a hacer en el siguiente paso es hacer el life cycle analysis. En ese caso, pues, basado en la ISO 40.000 y la 44.000 y esto es lo que nos permite es, de alguna manera, ver qué impacto tienen nuestros procesos. O sea, nosotros hemos dividido los diferentes ingredientes que tenemos en la empresa uh -huh. para ver qué procesos tenemos y, por lo tanto, poder realizar un impacto en cada uno de estos procesos y, teniendo el cómputo de cada uno de los ingredientes más el proceso productivo, podemos acabar obteniendo un valor final vale. de, de nuestros productos. De alguna manera, eso nos permitirá pues, tener una evaluación de los ingredientes para poder decir cuál es más sostenible cuál es menos sostenible con un valor final o cada uno de los valores ¿no? quien quiera saber la huella de carbono podrás tener la información ¿no? o sea, como os he dicho anteriormente tenemos muchos indicadores, muchos KPIs hemos considerado que unos serán los más relevantes pero quien quiera más información porque vemos que el mercado pues cada uno a veces pide lo que quiere y en este caso pues nosotros consideramos que pondremos unos valores y esos serán los como más utilizados. Esto aquí permitirá utilizar esta herramienta, pues al departamento de innovación, departamento de marketing, ¿no? A la hora de comunicar, que pues, comunicar con valores reales, con datos de qué es lo que está pasando, y a la hora de crear un producto, pues cuando vaya a decir criterios de sostenibilidad, pues que tengan claro, ¿no? pues que el mejor solvente, el claro. más sostenible, y claro, cuando ahora dices ¿cuál es el más sostenible? Yo puedo tener una o una idea mental, pero cuando veo los valores, a lo mejor me sorprende que lo que yo pensaba que era más sostenible, no, igual estando. no lo es. Entonces, claro, no nos quedamos solo con el dato mental o la bibliografía, sino que lo que hacemos es buscar un dato real que realmente nos demuestre que aquello es más sostenible por ese aspecto. Entonces yo creo que esta es la, la tendencia de, de, de tener datos, valores para que nuestros departamentos de innovación, departamentos de marketing puedan comunicar y desarrollar productos con conceptos de sostenibilidad, igual que realizamos nuestros productos, ¿no? De buena calidad, con unos datos muy fiables, pues lo mismo queremos con el tema de sostenibilidad. Y esto también fiables. es muy importante también para comunicar, ¿no? De cara a nuestro cliente, que a su vez puede utilizarlo para comunicarlo Exacto. al consumidor final. Exacto. De hecho te voy a preguntar es esta parte del Lifecycle Analysis, hay una intención de la industria de estandarizarlo a nivel global, ¿no? que a poder tener ese dato comparativo no solo internamente, sino pues, estandarizado a los ingredientes, que realmente el consumidor tenga una manera de saber qué ingrediente es más sostenible, mm. en qué aspecto y en qué aspecto. A ver, un poco lo que he comentado anteriormente, ¿no? Vemos dos grandes eh, plataformas, ¿no? Es pues como sería el Eco Beauty Score y el Global Index Impact, que, que ese es el objetivo, o sea, wow. lo que están buscando es encontrar una herramienta, pero bueno, ya vemos que, que hay dos, ¿no? Entonces, lo, lo que está la normativa europea es decir, vale, yo voy a probar una, voy a probar la otra, las voy a poner, voy a observar qué pasa, qué es lo que hay, igual finalmente habrá una normativa europea que coja un poquito de aquí, un poquito de allí, y añada otras cosas para realmente tener un poco el mercado. La complicación del mundo, ¿qué le pasa? Estamos hablando de Europa. Yeah. El mundo yeah. es muy grande y... Seguirá habiendo y, más, hay, más continentes. Hay y... más continentes y eso, eso es un mmm, problema o una situación que hay. El planeta es uno y ese para todos es el mismo, pero sí que es verdad que cada mercado regula. Entonces Europa tiene unas exigencias muy altas, pero hay otros mercados asiáticos que igual no lo son tanto, mercados americanos que a una parte sí, a otras partes no. Entonces supongo que tiene que todo esto evolucionar y como Exacto. he dicho sobre todo al principio, en función de cómo vayan los indicadores medioambientales, Veremos. supongo que los gobiernos irán apretando más y las normativas irán apretando más. Un futuro prometedor entonces, ¿no? Si vemos sí. cómo ha ido en otros aspectos ¿no? El de, de regulación cosmética. Si nos fijamos en cómo ha ido, al final empezó, se empezó quizá con una regulación europea y, y se ha ido sí. expandiendo y cada, sí. cada zona ha ido mm. adaptando a su manera, pero sí. con un mismo objetivo. Diferentes ritmos, pero... pero... <laughs> Yo me quedo con que la humanidad realmente tiene capacidad para hacer las cosas bien y cuando realmente hemos visto cosas en episodios anteriores, que cuando todo se une, las cosas se aceleran y hay una buena armonía, ¿no? pues se, se consiguen grandes cosas. Y yo confío en que realmente está una situación compleja, pero que realmente, pues bueno, que el gobierno y el mundo, en el momento que haga falta realmente esta evolución, interés y mejoras, yo confío en que realmente estarán. Yo también soy una fiel creyente del eh, crecimiento sostenible que comentabas al principio. Sí, esperemos, sí, sí. esperemos que sí. Sí, sí. Pues bueno, David, a ver, yo creo que ya hemos preguntado todo lo que podíamos preguntar. No, mentira, Dar, podemos darí, preguntar mucho daría más. Ya para sí. otro episodio, si, quiera, pero, si queremos entrar en materia, seguro. Pero, pero bueno, ya se está alargando, que, que, que es súper interesante todo esto. Pero no, no vamos a terminar aún. aún, aún. No. Vamos a, bueno, aún a ver. No unas preguntas, ¿vale? Finales que tienes que responder así lo primero que, que te venga vale. que te venga a la cabeza. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es tu activo preferido de Provital y por qué? ¿Por qué? me bueno, imagino a ver. la razón, creo. <laughs> a ver, activos, bueno, los últimos están bastante interesantes, pero uno que especialmente me llama la atención es Ethic Skin porque la parte social realmente pues la encuentro que es muy interesante, o sea, el, el, la historia que hay detrás de, de este proyecto con una comunidad donde hay mujeres, pues por la parte esta, feminista más la parte de ayudar a comunidades, y el, el proyecto en sí pues sabemos que también es bueno ¿no? con lo que, que aporta a los ingredientes cosméticos, pero este proyecto con esa idea de sostenibilidad y la parte sobre todo social, pues a mí me, me atrae, me, me gusta. Evidentemente. Es el que tenías en mente. Es el que tenías en mente? <laughs> Siguiente pregunta. ¿Cuál es el último producto cosmético final que, que has comprado? A ver, mmm, el último, pues crema, crema solar. Crema solar. Nuevamente, ah, me... a... <laughs> mira, calorcito. me pongo todo el año, ¿eh? la verdad que ah. la utilizo todo el año. Considero que es bueno, uno de los ingredientes, uno de los productos que, que, que va mejor para la piel, entonces pues crema solar todo el año. Muy bien. Se te nota, se te nota. No, no. Eh, y... A ver, ¿y qué buscas en un producto final, en un producto cosmético, cuando vas a comprar? A ver, a nivel de producto cosmético, yo busco que me haga sentir bien, ¿vale? Y con lo que quiere decir eso, pues son muchas cosas, ¿no? Supongo que es a cada un uno, pero amplio, es un ¿no? concepto final, muy y amplio, no personal. Pero a nivel personal, pues que me haga sentir bien es que me guste la textura, que me guste el olor, que el producto que compre pues tenga conceptos sostenibles o que sea una empresa que yo en mi mente la vea como que está alineada con la manera de ser, la manera de ver, y entonces pues todos esos conceptos es lo que hacen a final que haga un, la decisión de, de la compra ¿no? no únicamente por una cosa sino pues un poco eso que me guste la estética que, que me guste pues lo que transmite pues qué tipo de empresa es y sobre todo pues las texturas el olor un poco de todo toda esa parte que cuando <laughs> hago <a> la <laughs> compra me siento bien. <risa> 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 un poco básicamente poco. <laughs> muy bien vale, vale. siguiente ahora tienes que completar la frase con lo primero que te venga a la cabeza a ver lo mejor de la industria cosmética es para mí la variedad Tienes de todo y lo que quieras. Para mí, la variedad que hay y que no hay una única persona con un único producto, sino que todo el mundo puede comprar y adaptárselo a realmente su necesidad, color, raza, sexo, sí, sí. interés, necesidad. Entonces, creo que la gran variedad que hay vale y si tuvieras que decir qué es lo peor entonces qué dirías de la industria a ver para mí lo peor pues bueno relacionado un poco con el medio ambiente yo para mí es la enorme cantidad sobre todo de packaging y generación de yeah. residuos y que genera ¿Qué la industria genera. para mí pues claro realmente todo eso tan pequeñito y sí que se está evolucionando no el refilling sí, y a cosas de ese se tipo ve, se ve mucho. pero sí que es verdad que claro todo es para que sea visual bonito no sé qué yeah. pues a veces yo creo que hay un exceso de materiales y de recursos utilizados en la industria cosmética y en otras, ¿eh? no sí. solo la pero es verdad ¿eh? que se están haciendo muchas acciones ahí, sí. ¿eh? e incluso marcas de lujo, que sí, igual sí, es sí, sí. concepto menos lujoso, no el refil y, uh -huh. y cada vez lo, lo están refinando uh -huh. más. Sí, yo creo que está muy claro que en el ingrediente se puede actuar más uh -huh. o menos, pero en el packaging es que es increíble yeah. la, la cantidad de mejoras, yo creo que se puede realmente hacer en eso y la distribución. Sí, 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 sí. sí. Bueno, y por último, eh, ¿a qué invitado te gustaría? ver uh, en, los, en, un, en un próximo Talks. a ver es difícil la pregunta, no lo sé pero bueno yo por imaginar Después, pide, respuesta ¿no? libre <laughs> respuesta libre a mí mira como curiosidad me gustaría ver a Greta Thunberg ¿Qué? seguro wow. es que <laughs> <ya> la, <decías. risa> pues, la invitáis y claro, la, a ver claro. qué opina de, de todo que ella es bastante radical y entonces puede seguro ser que de, me te caña, un Talks pues bastante cosmética. interesante bastante interesante <laughs> seguro que sí y tanto y tanto ojalá ojalá Greta estás? Aquí Estás, ¿no? estás invitada. Muy bien. Bueno, pues David, muchísimas gracias por, por venir aquí y por responder a todas estas preguntas. Y bueno, y esperamos que, que las respuestas de David os hayan ayudado a entender un poquito más todo este tejido de la sostenibilidad y lo que es y lo que comportan en la cosmética. Y, y bueno, muchísimas gracias por estar escuchando. Recordad que si queréis eh, estar al día de los últimos episodios que iremos lanzando con próximos invitados, suscribiros a nuestro canal y tenéis disponibles también todos los episodios en Spotify e iBooks. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Thank you for watching and listening to Profit Talks. We hope you got some source of inspiration to create your own kind of beauty. If you don't want to miss our next expert interview, subscribe to our channel and don't hesitate to contact us at weareprovital.com. Provital, do care.